En este video te voy a enseñar mis compras de San Valentín. Esta blusa roja que dice Love. Ya ven que en San Valentín pues el color rojo creo que es el principal. El corazón y las letras. Es sencilla, pero bueno, es así manguita chiquita. No es tan calurosa ni tampoco así tan delgadita. Es como normal. Esta rosa también dice Love, pero esta sí tiene como un poquito como plateado. Y bueno, San Valentín es como rosa rojo. Y para no tener todas rojas, pues esta es así rosita. Mi color favorito. Y así como con unas flechas de Cupido. Una para allá y otra para acá. Esta es la segunda blusita de San Valentín. Ahora esta. Ay, me pudo encantar el besito que tiene. Y no nada más que es un besito rosa y es el centro de la blusa, sino que trae hasta un corazón en medio. Me pudo encantar. Aquí casi no ha hecho mucho frío. Este tipo de blusas casi ni me he puesto justo ahora en esta temporada, que debería de ponérmelas, pero pues si no hace frío, pues. Pero me gustó bastante. Dije, pues ya habrá una ocasión que se puedan poner. Miren, tienen así como high-low, un poquito más largo atrás. Hasta la etiqueta tiene un corazón. Está hermosa. Esta también es en rosa. Rosa un poco más subidito. Y esta que es la que más me gustó porque trae la Torre Eiffel, porque dice París, porque trae palabras en francés. ¿Se fijan que las otras decían amor en inglés? Las otras dos y esta en francés. Ah, y luego roja con esas rosas. Me encantó. Esta es la que me voy a poner en San Valentín. Y bueno, ay, esta sí también, manga chiquita, roja. Me encantó, me encantó, me encantó. El corazón en todas partes. En esta bolsa de Victoria's Secret, que es bien San Valentina, ya vean los colores que trae por dentro. A mí me encanta que hay bolsas que son bien bonitas por fuera, pero también no se les olvidó el detalle de adentro. Miren esta, lo que sí es un bolsón. Pero, ¡ay, está hermosa! Y bueno, aquí también les voy a sacar para enseñar estas cosas de San Valentín. Que también les me compré para esta ocasión en estos días. Platos. Ay, qué hermoso de corazones. Estos collares que el año pasado también los compré y ahora otra vez. Ay, me gusta nada más. Miren, 98 centavos. Se ven bien bonitos. Además, pues traen los colores de San Valentín. Rojo, rosa y bueno. Es plateadito en vez de blanco. También estos son como unos besitos. Bueno, aquí dice silbatos de labios. Yo tengo uno rosa. Así que ahora voy a tener también el rojo. Porque la vez pasada lo regalé y nada más me quedé con el rosa. Pero también quiero tenerlo en rojo. Y ahora les voy a enseñar los calcetines que están hermosos, preciosos, maravillosos. Es que están bien bonitos. Miren, el corazón y lo que dice. Yo solamente tengo ojos para ti. Ay, qué bonito. Y los lentes. Ahora, que lo único que están larguísimos, miren.
y aquí casi no ha hecho frío, entonces quiero que se venga el frío pues para ponérmelos. Pero están, realmente están súper bonitos. Miren estos. Estos son de estos perritos Pug que están hermosos. Ay, estos son más chiquitos. Y este está sencillo, pero tiene los colores que me encantan combinados, rojo y rosa. Y acá tiene besitos. Ay, este me encantó. Bueno, no todos, todos. Y luego miren el precio. No, bueno, pues está padrísimo. Estos tienen puras donas. Miren qué bonitas donas. Y estos tienen tazas de café bien caliente. Vean cómo le está saliendo el humito. Ay, no, están divinos. Me gustaron mucho. Tenían que ser de San Valentín. Si me iba a surtir de calcetas, tenía que ser en San Valentín. Estos son como con las clásicas rayas de Victoria's Secret. Pero no, no son de Victoria's Secret, son de Walmart. Si fueran de Victoria's Secret, costaran 3, 4 veces más que esto. Y no, bueno, están padrísimos. Estos también son de esas largas. Pero me encantaron los colores, lo que dice. Me encanta San Valentín. Me encanta también la Navidad. Todas las cositas de Navidad de San Valentín. Pero yo creo que más San Valentín. Porque si se dan cuenta, si yo me pongo esto, por ejemplo, en otra época, no se va a ver mal. Porque una blusa de un corazón o unas calcetas de un corazón, te la puedes poner en agosto, en octubre, en abril. Pero en cambio, ponte un Santa Claus en agosto, en abril. En octubre, como que, bueno, octubre ya está más pegadito a diciembre, pero no sé, siento que lo de San Valentín te lo puedes poner en cualquier tiempo, un corazón, unos labios, y siempre se va a ver bonito. Este que es de búho, ay, este es una suavidad. Ay, impresionante. Si lo pudieran tocar, yo ya sabía que, porque todo esto lo pedí por internet y yo sabía que esto era de una tela diferente a las demás calcetas. Esta se parece mucho a la que les acabo de enseñar, pero esta no tiene letras y están un poquito más cortas que aquellas. Ay, no, 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 pero esta suavidad te enamoras. Yo sé que a muchos les gustan estos animalitos. A mí no tanto, no sé, pero pues bueno, como era Rosita y creo que son las calcetas que yo decía, sí, no, la quito del carrito, la dejo, la quito, las dejé y no me arrepiento. De verdad que si lo pudieran tocar, se enamoran. Estas me encantaron. Trae una corona de reina y miren lo que dice. Está curioso lo que dice. No, ¿cómo que novios no? Porque para no tener problemas. Novios sí, nada más que hay que saber quién, ¿no? Para que no haya problemas y todos seamos felices. La pareja ideal, ¿no? Pero bueno, a mí me encantó la corona. Y bueno, el color rojo con rosa. El talón rojo y todo rosa y arribita. Ay, bueno, me encantaron. Ahora, este sí es súper diferente porque es negro, pero pues hay muchas cosas negras también que tenemos, sobre todo cuando hace frío, los suéteres, los pantalones. Ay, estos son de los primeros que eché al carrito. Y saben, hoy es el día de la pizza. Es cierto. Bueno, yo vi que mi prima puso que hoy es el día de la pizza. No sé, pero a mí me encantó. La pizza es mi amor. Y acá esta, bueno, no dice nada, pero la trae por todas partes. Y además los peperonis en forma de corazones. No, bueno, me pudieron encantar. Estas fueron los primeros que escogí que eché al carrito. Y decía que quedaban pocas. Así que apúrate porque si no ya no los iba a escoger. Así que, ¡ay! Rápido, 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 que no me los ganen.
Estos me encantaron, aunque déjenme decirles que a mí no me gusta el tocino. El huevo, pues sí, pero el tocino no. Pero me encantó así como que siempre juntos. Ay. Y bueno, aquí están los huevos y el tocino. Y bueno, eso también me encantaban porque el color gris y estos colores rositas. No, me encantaron todas estas calcetas que compré. Ahora con la comida. Es este huevo de M&M, que es 100% San Valentín. Vean qué bonito. Me encanta porque por ese agujerito le van a salir los chocolates. Me pudo encantar que yo tengo de estas cajitas M&M, pero es la clásica amarilla. Entonces me fascinó que esta es, como es edición San Valentín, es rosa. Y como mi color favorito es el rosa, yo dije, dos. Dos, por favor. Tengo que tener dos. Porque en otro mes no lo puedo conseguir más que en febrero. Todo rojito, todo rosita, todo bonito. Este no sé si ya se los enseñé en un haul, pero o en un video de compras. Pero pues no me aguanté ya. Ya le comí varios, pero todavía quedan bastantitos. Porque yo como poquito, como un pollito. Bueno, y también este. También M&M, pero bueno, el empaque es lo que me encantó. Que es así todo rosita, con la cara del M&M. Esta diadema, miren, con corazones. Para las fotos. Y estos chocolates de rosita fresita. Ay, qué bonita, bonita. Estas son mis compras de San Valentín. También tengo unos quequitos, pero yo creo que eso no los tengo aquí en mi recámara. Se los voy a enseñar ya con mi mesa puesta, decorada y todo de San Valentín. Yo les mando un besito. Gracias por ver este video y nos vemos en uno muy próximamente. Bye. Thank you.